Bienvenidos una vez más a mi canal, soy señorita Clajande. En esta oportunidad les traigo cómo hacer un Baileys casero. Si es una bebida, por lo menos acá se consigue en un precio bastante elevado y hacerlo es súper fácil y muy barato, ¿sí? A comparación de el original que está a su precio. Es una bebida que a mí me gusta mucho, así que quise hacerla para que ustedes también la puedan disfrutar de manera simple, sencillo y rápido en casa. Una vez que la realicen, esta dura de 1 a 2 semanas en la heladera. Obviamente tiene que estar bien cerrado, ¿sí? Porque en un recipiente que no tenga tapa y demás, te puede llegar a durar tan solo 4 días. Sí, pero si lo conservas bien, refrigerado, bien tapado, hasta 2 semanas, esto te dura, ¿sí? Obviamente no te lo tomes justo en las 2 semanas donde se va a vencer, sino que anda tomándolo de a poco y ya en las últimas 2 semanas te va a quedar un poquitito así para poder liquidarlo por completo. Como siempre les digo, si les gustó el video, déjenle su like. Si no están suscritos, suscríbanse. Dudas, sugerencias, preguntas, lo que quieran, lo pueden dejar abajo, ¿sí? Y nada, los dejo con el video. Vamos a necesitar un potecito de leche condensada, esencia de vainilla, una cucharadita, café soluble y o instantáneo, una cucharadita, cacao en polvo, una cucharadita, una botella de vidrio, 750 mililitros aproximadamente, y whisky, 3 cuartos de la lata de leche condensada. Comenzamos preparando la batidora o mini pimer. Primero, agregamos la leche condensada. Ya que es muy espesa, nos podemos ayudar con una cuchara o una espátula. Luego, llenamos con whisky 3 cuartas partes del potecito de leche condensada y lo incorporamos a la preparación. Seguimos con la cucharadita de esencia de vainilla, la de cacao y la de café. Tapamos y licuamos. Ahora, con la ayuda de un embudo, vertemos nuestro Baileys en la botella de vidrio. Tapamos y listo. Recordá agitarlo siempre antes de abrir. A disfrutar.